Capítulo 2. Historia antigua, verdad eterna. Para comprender del todo el uso en el Nuevo Testamento del término esclavo, necesitamos comenzar con una perspectiva histórica concerniente a la práctica de la esclavitud en la era greco-romana. La esclavitud era una estructura social dominante en el Imperio Romano del primer siglo. De hecho, era tan común que nunca nadie la cuestionó seriamente como institución. Los esclavos de todas las edades, géneros y etnias constituían una clase socioeconómica importante en la antigua Roma. Aproximadamente un quinto de la población del imperio eran esclavos, alcanzando, a principios del primer siglo después de Cristo, la cifra de 12 millones. No es de sorprender que la economía romana haya sido tan dependiente de este depósito cuantioso, de mano de obra calificada o no. Inicialmente, la población esclava romana llegó a través de las conquistas militares. Mientras el imperio expandía sus fronteras, capturaba grupos enormes de personas, quienes consecuentemente se vendían al cautiverio. No obstante, cerca del siglo I, la mayoría de los esclavos heredaban su lugar en la sociedad al nacer en esclavitud. Por lo tanto, la mayor parte de ellos no habían conocido nunca la libertad. Para muchos esclavos, la vida era difícil, especialmente para aquellos que trabajaban en las minas o en las granjas. Estos esclavos rústicos frecuentemente vivían apartados de las ciudades de residencia de sus dueños, bajo la supervisión de un capataz o encargado. Sin embargo, también había muchos esclavos que vivían en las ciudades, trabajando junto a sus amos como parte de la casa. Para estos esclavos urbanos, con frecuencia la vida era considerablemente más llevadera. Como dependían de su entrenamiento y de las necesidades de sus amos, los esclavos ejercían funciones numerosas, tanto dentro como fuera de la casa, desde maestros hasta cocineros, desde dependientes hasta doctores. Los esclavos estaban involucrados en una variedad amplia de ocupaciones. Con un vistazo a la calle, habría sido difícil distinguir entre esclavos y no esclavos. Esencialmente, no había diferencia en el vestir, como tampoco diferencias significativas en responsabilidades. Cualquier línea de trabajo que podía tener una persona libre, también podía tenerlo un esclavo. Los esclavos de la casa recibían más honra que otros, pues trabajaban más cerca de sus amos. Como miembros de la casa, estaban íntimamente involucrados en cada parte de la vida de la familia. Desde el cuidado de los hijos del amo hasta la administración de su casa o incluso administrando los intereses de su negocio. Un esclavo malvado era un gran inconveniente y podía causar serios daños a los bienes del dueño. No obstante, un esclavo legal y diligente. No obstante, un esclavo leal y diligente era un patrimonio maravilloso para su amo. El esclavo fiel podía mirar hacia el futuro para recibir posiblemente su libertad algún día. Una recompensa que con frecuencia los dueños utilizaban para motivar a sus esclavos al cumplimiento absoluto. La esclavitud también ofrecía cierta cuota de protección económica y social para aquellos cuyos amos eran benignos y bien respetados. Los esclavos no tenían que preocuparse por su próxima comida o si tendrían o no un lugar para estar. Su preocupación única era velar por los intereses de sus dueños. A cambio, el amo se ocupaba de sus necesidades. Además, si el amo era un miembro prestigioso o poderoso de la comunidad, como un oficial del gobierno, sus esclavos también eran respetados por su relación con él. Un gran trato de
honra se daba a los esclavos de algún altamente estimado por la sociedad romana. No obstante, debemos ser cuidadosos en no presentar una impresión de la esclavitud del primer siglo excesivamente romántica. Ser esclavo era estar en la posición de otra persona, totalmente subyugado a un amo en todo. El filósofo griego Aristóteles definió a un esclavo como un ser humano que se consideraba como un artículo de propiedad, alguien que pertenecía completamente a otra persona. Los romanos antiguos veían la esclavitud de la misma manera. El esclavo no tiene, en principio, derechos ni estatus legal en absoluto, sino que era una posesión personal de su amo. Como resultado, el esclavo podía poseerse y negociarse como cualquier otra pieza de propiedad. Estaba completamente a merced de su dueño, sin derechos. La experiencia de alguien como esclavo, por tanto, dependía por último de las demandas y la benevolencia de su amo. Los esclavos de amos abusivos y temperamentales soportaban una vida de miseria. Pero para los esclavos de amos razonables y hasta amables, la situación podía ser exponencialmente mejor. Como explica el profesor de historia Scott Barchi, lo único que tenían del todo en común los esclavos del primer siglo era el hecho de que cada uno de ellos tenía un amo. La experiencia de la esclavitud de una persona dependía casi enteramente de las costumbres de la familia del dueño, los negocios y la clase social particular a la que pertenecía el dueño y al carácter del dueño mismo. La esclavitud en un mundo romano era tan diversa como el número de amos que poseían esclavos. Sea que los esclavos trabajaban en el campo o en la ciudad, sea que se convirtieran en campesinos, en encargados de casa o en algo más, sea que finalmente se ganaran o no su libertad, que la calidad de su existencia diaria fuera positiva o no, todo descansaba en las manos de su amo. Cada dueño de esclavo definía la naturaleza de la vida de sus esclavos. Por su parte, los esclavos solo tenían un objetivo primario: complacer al amo en todo a través de su obediencia leal a él. Fuera de Egipto. Es en comparación con este escenario cultural grecorromano que Jesús y los apóstoles hablaron de la esclavitud, utilizándola como una ilustración para describir la vida cristiana. Para entender totalmente esta metáfora neotestamentaria, necesitamos además considerar brevemente la esclavitud como existió en Israel del Antiguo Testamento. La palabra hebrea para esclavo ebed aparece en el Antiguo Testamento 799 veces como sustantivo y otras 290 veces como verbo. Por esto, la idea más básica de ebed es la de un esclavo. Su significado fundamental nuevamente se pierde en las páginas de la mayoría de las traducciones al español. La Reina Valera de 1960, por ejemplo, nunca traduce ebed como esclavo, sino que la gran mayoría de las veces opta por siervo o criado. Sin embargo, en contraste, la Septuaginta, una traducción griega del Antiguo Testamento de antes del tiempo de Cristo, traduce ebed con formas de doulo o esclavo más de 400 veces. Los eruditos rabínicos que produjeron la Septuaginta comprendieron exactamente el significado de ebed, lo cual explica por qué el término fue tan prominente en esa traducción. Para los judíos del tiempo de Jesús, que estaban familiarizados tanto con el Antiguo Testamento hebreo como con la Septuaginta griega, sería imposible pasar por alto el uso repetitivo de las imágenes del esclavo de la Biblia. La esclavitud fue parte de la historia de Israel desde sus primeros días como nación. Incluso antes del nacimiento de Isaac, en Génesis 15, Dios reveló a Abraham que sus descendientes experimentarían un día gran
sufrimiento como esclavos en una tierra extranjera. Un anticipo de la aflicción que vendría solo tres generaciones más tarde, cuando José, el bisnieto de Abraham, sus hermanos lo vendieron mandándolo a cautiverio. No obstante, lo que los hermanos de José pretendieron para mal, Dios lo orquestó para bien, exaltando al anteriormente esclavo a un lugar de poder político y utilizándolo para salvar millones de vidas de la hambruna. Al final José se reconcilió con sus hermanos y volvió a reunirse con su padre Jacob. Toda su familia incluso descendió a Egipto, donde se establecieron en una región llamada Gosén. Aunque inicialmente los egipcios recibieron con honores a los descendientes de Jacob, o Israel como se le renombró en Génesis 35, finalmente los esclavizaron. El primer capítulo de Éxodo lo explica así: se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Entonces los egipcios pusieron sobre ellos los israelitas comisarios de tributos que lo molestasen con sus cargas, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Cuando los israelitas clamaron a Dios por ayuda, Él los liberó de una manera tan espectacular como sobrenatural. Los relatos de la vida de Moisés, la zarza ardiente, las 10 plagas, la Pascua y la división del Mar Rojo son todos clásicos de la escuela dominical. No obstante, no debemos dejar que nuestra familiaridad con las historias reste mérito a los sorprendentes milagros que tuvieron lugar. Egipto, el poder mundial de sus días, se estaba desmantelando sistemáticamente bajo la ira impresionante de Dios, mientras Él gloriosamente ponía en exposición su majestad y liberaba a su pueblo. Sin embargo, el éxodo de Egipto no dio autonomía completa a los israelitas. En lugar de ello, esto los envió hacia un tipo diferente de cautiverio. Aquellos que una vez fueron propiedad de Faraón se convirtieron en la posesión del Señor. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, les dijo Dios cuando acamparon al pie del monte Sinaí, Éxodo 19:5. Más tarde dijo a Moisés: porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios, Levítico 25:55. Al pueblo hebreo, que se le había liberado de un amo para servir a otro, Dios sería su rey soberano y ellos serían sus leales subordinados. El éxodo no los rescató del todo de la esclavitud, sino solo de la esclavitud de Faraón. Ahora eran esclavos de Dios. El éxodo representó un evento histórico que formó las bases sobre las cuales Israel se asimiló a sí mismo como esclavo de Dios. Incluido en esta asimilación estaba la obligación de servir a Dios en obediencia leal y de rechazar a cualquier otro. Llamarse a sí mismo israelita era lo mismo que llamarse esclavo de Dios. Tristemente, a través de la historia de Israel, los judíos con frecuencia olvidaron esto. Él era su amo, en vez de obedecerlo y honrarlo a él, repetidamente coquetearon con la idolatría y la rebelión contra el Señor. Dios respondió permitiendo a las naciones vecinas conquistarlos y oprimirlos. Si su pueblo no estaba dispuesto a ser su esclavo, ellos una vez más serían esclavos de sus enemigos. El libro de Jueces detalla los fracasos repetidos de Israel al respecto. No obstante, a pesar de la infidelidad de la nación, Dios permaneció fiel. Estuvo siempre presto a liberarlos cuando clamaron a Él con arrepentimiento sincero. Incluso después de establecida la monarquía en Israel, el pueblo continuó resistiéndose de corazón a la esclavitud a Dios. La ruta idolátrica de la nación finalmente trajo su retirada completa de la tierra prometida, culminando con el exilio en Babilonia. Habiéndoseles rescatado de Egipto siglos antes, el pueblo de Dios nuevamente se encontró en cautividad y una vez más el Señor los liberaría, Esdras 9:9.
Nehemías, el hombre que Dios usó para traer un remanente de judíos del regreso a la tierra prometida, comprendió este mismo punto cuando clamó a Dios por perdón y liberación a favor del pueblo. Comenzó su oración con estas palabras y dije: Te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu esclavo, Ebed, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus esclavos, Ebedi, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías capítulo 1, versos del 5 al 6. Nehemías terminó su oración retomando las palabras de Moisés y pidiendo a Dios que de nuevo salvara al pueblo que siglos antes redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Versículo 10. Desde el Éxodo hasta el exilio y más allá, la identidad corporativa de Israel como esclavo de Dios fue parte integral de la historia de la nación. Muchos de los héroes de Israel, incluso Abraham, Moisés, Josué, David, Elías y los profetas, se denominaron específicamente sus esclavos. No obstante, el entendimiento veterotestamentario de la esclavitud no fue exclusivamente un asunto de identidad nacional. La institución también existía como parte de la vida diaria en Israel antiguo, ya que los israelitas podían venderse ellos mismos en esclavitud por deuda debido a la insolvencia financiera. Bajo la ley mosaica iban a recibir un trato como sirvientes heredados. Levítico capítulo 25, versos 33 al 43. Por otra parte, los esclavos no judíos que se habían obtenido mediante la captura, la compra o nacidos de padres esclavos, podréis tener por posesión y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria. Levítico capítulo 25, versos 44 al 46. Bajo la ley, a estos esclavos domésticos se les garantizaba cierta protección y por tanto se les trataba mejor que en otras sociedades antiguas del cercano Oriente. De todas maneras, al igual que en Roma, primariamente se les consideraba una inversión financiera y los esclavos improductivos y desobedientes podían esperar el castigo. Éxodo capítulo 21, versos del 20 al 21. Aunque ambas instituciones no eran en manera alguna idénticas, la esclavitud de Israel veterotestamentario compartía ciertas similitudes con la de Roma del siglo I. En particular, los esclavos extranjeros se podían adquirir y por consiguiente poseer como propiedad. Estaban completamente sujetos a la voluntad de su amo. Se les recompensaba o castigaba a partir de su desempeño, pudiéndose, en particular, los esclavos extranjeros se podían adquirir y por consiguiente poseerse como propiedad. Estaban completamente sujetos a la voluntad de su amo. Se les recompensaba o castigaba a partir de su desempeño, pudiéndoseles mantener como esclavos indefinidamente, al igual que todos los esclavos en el mundo antiguo. Sus vidas se caracterizaban por la idea de dependencia total, la pérdida de autonomía y el sentido de pertenencia total a otros.